pasa con los niños y escucha a los niños y escucha a los adultos. Este es mi humilde carpita. Y están mis vecinos allá al lado. Nico. ¿Ven? Bien. Lo que vea la señorita, mira. Mira la señorita, ven. ¿Viste? ¿Ven? Nico vive conmigo en la carpa. No lo puedes afuera. Más que él está tuertico de un ojo. Y aquí en el veterinario ya me dijo que no se puede recuperar el ojo. Todo esto. Y este es su gorrito. Este es el gorrito. Este aquí donde él iba. A Nico le gusta mucho el tomate y el mango. Conmigo duerme y es mi alarma. Me despierta a las 7 de la mañana, 6 de la mañana. Tengo que levantarme a jurar, darle algo de comer y soltarlo a la mata. La especie de él es una ardilla gris. Toma, mira. Toma. A él le gusta mucho de parar. Baño a él con... cada día o cada semana. Con... Nico es mi mascota desde chiquito. ¿Ves? Y lo que no quisiera es que se separara de mí. Porque yo sé que si no se enferma él, me enfermo yo. Eso estamos segurísimos los dos. Y si no se llegase a enfermar, pues que sea feliz, gracias, por lo menos, y que nunca se le olvide la cara de uno. Porque para eso no se le olvida a nadie. Y mucho menos a las mascotas. Mucho menos.